¿Qué onda, amigos? Esta vez vamos a hacer el tutorial para utilizar Cortana sin importar el país donde vivas. Así que quédate y vamos a comenzar. El asistente personal de Microsoft, Windows 10, es realmente fenomenal y su potencial bastante sorprendente. Sin embargo, Cortana no está disponible en todos los territorios donde se ha lanzado Windows 10. La realidad es que de los 190 países donde podemos disfrutar de la nueva versión de Windows, solo son 7 los que cuentan con Cortana desde el primer día, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia, Italia, Alemania. En los próximos meses llegará Cortana a Japón, Australia, Canadá y la India a través del programa Insider, y a finales del año estará entrando a Brasil, México y a los usuarios de habla francesa en Canadá. Así que si tu región no es ninguna de las anteriores, te vas a sentir decepcionado por un buen tiempo y a recibir el mismo mensaje en el cajón de búsqueda de Cortana no está disponible para ti. Hi, I'm Cortana. Así que bueno, vamos a proceder con este tutorial, cambiar la región del país, prácticamente así de sencillo. Vamos a ir a nuestro escritorio, vamos a el menú de inicio, configuraciones del lado izquierdo, se nos va a desplegar la ventana de configuraciones, vamos a seleccionar hora e idioma, vamos a dar clic después en región e idioma en el menú del lado izquierdo y seleccionamos España. Ustedes tendrán México o, dependiendo del país de donde me estés viendo, tendrán su país configurado, así que lo vamos a cambiar a España. Una vez hecho esto, vamos a cerrar la ventana, vamos a ir de nuevo a nuestro botón de inicio, vamos a abrir y vamos a hacer una búsqueda a la opción de configuración. Ahí verán el botón de Cortana, lo van a activar, ahora ya no va a estar bloqueado, lo van a poder activar y vamos a tener Cortana totalmente listo para hacer uso de él. Vamos a darle que sí en hacer términos de servicio y vamos a hacer una pequeña configuración. Así de fácil vamos a tener Cortana disponible. Recuerda, yo soy Hitman, suscríbete y dale like a mis videos para seguir obteniendo más tips de Windows, Android y el mundo de la tecnología en general. Nos vemos hasta la próxima.